Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Me acabo de pasar por el stand de Microsoft y realmente no sé a qué está jugando Microsoft. No ha presentado nada. Nada. Bueno, ahí estaba varias imágenes. Estaba el Jade Primo, el Nuas este que se cambia las dos carcasas, un Acer, el Acer, un Alcatel. Había un teléfono así como de gama baja de 4 pulgadas. Estaba la Surface Pro, la Surface Book, pero como que no acaban de resurgir. Y luego, por lo que yo he estado tocando, no va todo lo fino Windows 10 como Windows 8.1. Como que le falta algo. No sé, yo creo que van a tener que meter mucho hardware para que Windows 10 vaya fluido como iba Windows Phone 8.1, porque no acaban de darle. Y luego, el stand de Microsoft siempre era el stand mejor de todo el mobile, ¿vale? Cuando era Nokia, era un stand gigantesco, con un montón de cosas. Vale, el año pasado fue Microsoft, también fue tremendo. Este año también es Microsoft, pero como el stand más pequeño, no tenían, no sé, o yo lo he visto de ubicado de otra manera, o me ha parecido mucho más pequeño, más como un stand cualquiera. No lo he visto cuando llegaba Microsoft aquí o Nokia, llegaba y hacía un stand que decías tú, joder, qué flipada está. No. Este año ha sido, luego no han presentado nada. La Surface Book está ahí, que la puedes tocar un poco, pero la gente de España no tienen para prestar. Los de Microsoft de España no tienen para prestar, como que no está en el mercado aquí. La Surface Pro 4, la Microsoft Surface, está ahí también, que la puedes tocar un poquito. La gente de Microsoft tienen poquísimas unidades. De hecho, veréis poquísimas reviews en España de la Surface Pro 4, porque tienen poquísimas unidades. Luego tienen terminales con Windows 10, como por ejemplo el Lumia 950, que lo tienen ahí. O sea, como lo que no han desempuje, decir, oye, este es el terminal. Yo creo, a ver, mi opinión, que lo que pasa con Microsoft es que ganan tanto dinero con los Windows y con los paquetes de Office a las empresas vendiéndoles Office, Word, Excel, Arcel y eso, que tienen como de hobby de, nada, vamos a crear un sistema operativo de móviles que va a ser Windows Phone, y ahí lo tenemos. Como que no le dan empuje. He visto la tablet de Samsung con Windows 10, pero no sé, como que no hacen una presentación que digas, presentamos el Book Insignia como ha hecho Samsung, como ha hecho LG. Vienen al mobile, te presentan los productos que tienen, tú los toqueteas y dices tú, vale, no lo sé. Y Windows 10 apuntaba buenas maneras, pero yo no lo acabo de ver. Yo cojo un teléfono con Windows Phone 8.1 y vuela, pum, 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 vuela. Cojo un teléfono con Windows 10, le falta, como que le falta todavía. Y luego otra cosa, si con Windows Phone 8.1 tú podías tener un hardware de un Snapdragon 200, 512 MB de RAM, eso con Windows 10 se ha acabado. Si quieres que vaya un poquito así de aquella manera, o 2 GB de RAM o 3 GB de RAM, un Snapdragon de octa-core, aunque sea de 1.7, 1.3, ya tienen que irse más para arriba. Entonces, no sé, me deja un sin sabor de boca. O sea, realmente no sé a qué está jugando Microsoft en lo que está haciendo en global. Porque no, o sea, no tienen una cosa que digan, esto es nuestro book insignia. Han presentado el 950 y el 950 XL, pero no ha habido una presentación que digan, esta es la presentación. Han sacado un sistema operativo que está en fase beta, no ha salido todavía. No sé, Microsoft, realmente es que no acabo de captar. Y luego le preguntas a la gente de allí de Microsoft y tampoco sabes decirte, no le dices, oye, ¿pero cuándo sale Windows 10? No sabemos, está en desarrollo. Oye, ¿pero por qué no hace Microsoft una presentación? Hablas con el jefe de producto de Microsoft, no saben, ¿eh? Por lo menos aquí en España, ¿no? No sé, están como, no lo sé, están como un poco perdidos. Estoy un poco decepcionado con Microsoft, ¿eh? No con Windows Phone. Windows Phone 8.1 me fascina, sabéis que tengo el 830, ¿vale? Pero no sé, no lo acabo de ver, no lo sé, es que a ver, no sé, te lo juro, que es que hoy estoy un poquito, que no me acabo de enterar. Bueno, esta era mi opinión sobre el stand de Microsoft y sobre lo que ha presentado, bueno, que realmente no ha presentado nada a Microsoft, sobre lo que se ha visto en el stand de Microsoft del mobile, o sea, mobile, tengo tantos eventos del, a ver que lo vea, del Mobile World Congress 2016. Es que está, hay un evento que se llama Mobile Focus, Mobile no sé cuánto, y tengo un Tutti Frutti. Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.